¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como cada día, avanzamos algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya pone en marcha nuevas actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno de la Ribera. La Casa de Cultura de Cartaya acoge la presentación del proyecto de intervención comunitaria para la promoción social de la infancia y de la adolescencia gitana. Cartaya celebra este viernes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Villa la gala bianual de honores y distinciones, en la que va a reconocer a personas y colectivos de la localidad cartayera. Con la inestimable colaboración de Mari Carmen Díaz e Isabel Horta, arrancamos ya este informativo y comenzamos hablando de que el Ayuntamiento de Cartaya ha puesto en marcha nuevas actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno de la Ribera. La alcaldesa firma el acta previa al inicio de los trabajos de limpieza y adecuación que se van a desarrollar en el entorno del embarcadero y de reposición del panel de azulejo. En las próximas semanas se pondrá en marcha un nuevo proyecto para la puesta en valor del frente costero del núcleo poblacional de Cartaya, que incluye nuevas actuaciones de adecuación, mejora y acondicionamiento del entorno de la Ribera. La alcaldesa Pepa González Bayo ha firmado el acta previa para el inicio de estos trabajos que realiza el Ayuntamiento a través del Área de Medio Ambiente y Pesca y que están cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Europea y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Las nuevas actuaciones, que se van a centrar en el espacio situado junto al embarcadero, vienen a completar un conjunto de iniciativas que se están desarrollando en la zona desde distintas áreas municipales, como turismo y urbanismo, y que ponen de manifiesto, ha señalado la primera edil, el compromiso y la apuesta de este equipo de gobierno por mejorar este espacio para que puedan disfrutarlo tanto los vecinos y vecinas de la localidad como las personas que nos visiten durante todo el año. La Casa de Cultura de Cartaya acoge la presentación del proyecto de intervención comunitaria para la promoción social de la infancia y adolescencia gitana. La cita de puertas abiertas la ilustra una exposición de fotografías y juegos mostrando todo el progreso experimentado. La Casa de la Cultura acogió el proyecto de intervención comunitaria para la promoción social de la infancia y adolescencia gitana. Esta actividad pretende dar a conocer las entrañas de su pueblo, en definitiva su cultura, sus tradiciones y su historia. Una actividad fundamental para gestionar satisfactoriamente el ocio y tiempo libre, así como el contenido lúdico, educativo y de valores. Y la verdad que estamos esta tarde aquí pues para hacer nuestra jornada de puertas abiertas, que como podéis ver y como veréis, pues presentaremos todas las actividades que hemos hecho durante todo el año 2022, todas las actividades que hemos ido desarrollando con los niños y con las niñas gitanas de Cartaya, que han estado participando con nosotros y que obviamente pues siguen participando, ya que nuestro proyecto tiene continuidad y seguiremos adelante trabajando con el proyecto. Aparte de hacer nuestra jornada de puertas abiertas hoy, donde expondremos todas las actividades y haremos una breve exposición de todo el desarrollo de actividades, también haremos una mesa redonda en la cual estarán presentes el director del centro de adultos y uno de los representantes del CADE de Cartaya. Y bueno, hablaremos sobre todo pues de las salidas profesionales y formativas que hay una vez que los menores nuestros pues terminan lo que es la educación obligatoria. El objetivo principal del proyecto ha sido el apoyo educativo y el seguimiento escolar. Ha sido como el objetivo y el eje fundamental del proyecto. El que los niños tengan un espacio donde puedan hacer sus tareas, donde puedan estudiar, donde puedan resolver dudas de que vengan del colegio, donde poder hacer sus actividades. Lo hemos estado también contando con la colaboración de muchos más departamentos, como el departamento de deporte, en el que los niños han tenido la oportunidad de hacer clases de natación. Hemos tenido también como eje fundamental el deporte, la vida saludable, los hábitos saludables, y hemos hecho pues muchas salidas a todo lo que es el municipio de Cartaya, para que los niños conozcan también su entorno, todo lo que Cartaya les ofrece, y bueno, y en fin, hemos estado también haciendo
un programa de radio. Han estado haciendo también, que lo proyectaremos esta tarde, una serie de cortometrajes en los que hablan sobre igualdad. Y otra de las cosas súper importantes del proyecto ha sido la primera edición del diccionario Caló, y que también se expondrá esta tarde, y bueno, y infinidad de actividades que no hemos parado durante todo el año y que seguiremos trabajando y seguiremos haciendo actividades con nuestros niños y nuestras niñas. Durante la tarde se desarrolló la segunda mesa redonda, donde participó José Carlos Sánchez, director del CEPER Veturia de Cartaya, que analizó en primer lugar lo importante que es la formación desde pequeños. Pues mi participación va a consistir simplemente en dar a conocer un poquito la oferta educativa que tenemos nosotros este año, ya de cara al curso que viene, que no suele variar mucho, y bueno, eso, darla a conocer y entrar un poquito en los detalles de todos los diferentes planes que ofertamos todos los años. En general, para todo quien tenga un poquito de inquietud, un poquito de necesidad o ganas de volver a estudiar, de continuar sus estudios. Así que bueno, desde estudiar idioma extranjero como es el inglés, que siempre viene bien desde los niveles más iniciales, tenemos bueno el español para extranjeros, para el perfil de extranjeros, ¿no?, que tanto abunda en Cartaya. Tenemos también la secundaria para adultos, que es algo muy interesante para todas aquellas personas que aún ya en edad adulta no tienen el título de secundaria necesario hoy día para trabajar. Para quien quiera seguir avanzando, pues tenemos la prueba de acceso para la universidad, lo cual quiere decir que podemos empezar desde prácticamente desde que dejamos la primaria y terminar y os dejamos en las puertas de la universidad. También tenemos un plan que es el de hábitos de vida saludable para las personas más mayores que quieran venir, va a hacer juegos de memoria, a hacer un poquito de cálculo, un poquito de para refrescar viejos conceptos y en muchos casos para aprender cositas nuevas, y bueno, es un plan que les gusta muchísimo. Recordar también que el plan de inglés, el plan de interculturalidad lo tenemos también en el rompido. En fin, que una oferta bastante amplia y bastante interesante de cara a la población de Cartaya. Además, otros de los aspectos tratados fue la inserción laboral. Pedro Tavira, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, CADE, ponía en valor el emprendimiento y las iniciativas que se pueden llevar a cabo. Me han invitado a esta mesa redonda desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Cartaya para que participe en esta jornada o mesa redonda, para que de alguna manera contribuir a que el colectivo al que va dirigido el proyecto, que son gitanos, la etnia gitana del municipio, pues sepan de las herramientas que existen en Cartaya y que están a disposición de todas aquellas personas que quieran emprender, que quieran montar un negocio, y que sepan que para ello cuentan desde el Ayuntamiento de Cartaya con la herramienta del CADE, que es el Centro Andaluz de Emprendimiento, y por supuesto con los servicios que también tiene propiamente dicho la ULOPA, la Unidad Local de Promoción de Actividades, donde se llevan a cabo también actuaciones relacionadas con la orientación laboral, con la búsqueda de empleo y con el autoempleo en general. En esta ocasión, los niños y padres han podido disfrutar de una jornada de puertas abiertas, donde a través de una exposición fotográfica y juegos han mostrado todo el progreso. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del pueblo gitano, facilitar su inclusión social y dar visibilidad a su identidad y singularidad para fomentar la tolerancia a la diversidad cultural. Así lo ha destacado el concejal en Políticas Sociales y Turismo. Pues un proyecto que cumple ya los 2 años, un proyecto para el pueblo gitano, un proyecto con los niños y niñas, con las familias del pueblo gitano, que tiene un objetivo muy sencillo, muy puro, muy auténtico, todo hay que decirlo, como el pueblo gitano. En primer lugar, mejorar la calidad de vida de esta población, una población históricamente discriminada a nivel internacional. En segundo lugar, pues también facilitar la incorporación laboral de los niños y niñas, mejorar su bienestar, trabajar con ellos, por ejemplo, para mejorar el rendimiento académico en clases de refuerzo escolar. En tercer lugar, trabajar el deporte, la gestión del ocio y el tiempo libre satisfactoria. En cuarto lugar, trabajar elementos tan importantes para la infancia como la creatividad, como la cooperación, como la capacidad de comunicarse de forma asertiva con los demás, como digamos, convivir en paz, convivir sin conflictos. Hay una serie de dimensiones todas diferentes del ser humano que se están trabajando en este proyecto con la comunidad gitana, con las familias, con los niños y niñas. Es un proyecto que, como decía, cumple 2 años, ha estado vigente en 2022 y lo va a estar en 2023 gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que solicitamos desde el Ayuntamiento de Cartaya y desde la Concejalía de Políticas Sociales, y que nos ha permitido contratar a 6 personas, monitor deportivo, educadores sociales, trabajadoras sociales, administrativas, etcétera, tener los recursos a disposición para llevar a cabo actividades
actividades tan interesantes y tan creativas como un taller de radio, como un taller de juegos infantiles, como clases de refuerzo escolar, como visitas, por ejemplo, al Castillo de los Zúñiga, conciertos, visitas al parque acuático, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Cartaya, yo creo que al menos en este último periodo, se caracteriza por hacer una apuesta firme y decidida por el bienestar social, por no dejar a nadie en la cuneta. Se ha, como hemos dicho muchas veces, triplicado el presupuesto de políticas sociales, se trabaja absolutamente con todos los colectivos, porque todas nuestras políticas están centradas en las personas, y como parte de este paquete de políticas sociales, de este paquete que apuesta por las personas, pues tenemos este proyecto, el primer proyecto del pueblo gitano en Cartaya y uno de los primeros de la provincia de Huelva, con lo que la familia, los niños, las personas con las que trabajamos están muy satisfechos. Añadir simplemente que el movimiento asociativo también está de enhorabuena. Estamos trabajando, por ejemplo, con la asociación Evo Cañí del pueblo gitano. Hemos conseguido este año, a través también de este proyecto, regularizar la venta ambulante que llevaba, de una forma, digamos, no documentada, 20 años ejerciéndose en nuestras playas. Este año está regularizada por primera vez. Las personas que venden esos refrescos en la playa están dadas de alta a través de la asociación Evo Cañí, y muy satisfecho, porque además se está mejorando la calidad de vida de estas personas, y con vocación de continuidad esperemos que el proyecto dure muchos años. La iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones que se están desarrollando en el marco del programa Ochiros de Lales, dirigido especialmente a la infancia y la adolescencia. Es un proyecto innovador, un proyecto que se diseñó desde los servicios sociales y que, bueno, que tuvo buena acogida en la Junta y que hemos llevado a cabo durante este año. Un proyecto que viene a mejorar la vida de los más pequeños de la comunidad gitana, y que, bueno, después de miles de actividades que se han puesto en marcha, los niños tienen una satisfacción importante y lo recogemos, pues, en sus trabajos, en su día a día, y hoy lo podemos ver aquí, que nos acompaña en esta jornada de Puerta Abierta. Nuestra intención, su continuidad, seguir trabajando en esta línea, no solo con el pueblo gitano, sino con todos los colectivos del municipio, y que iremos encajando, pues, en las distintas posibilidades que tengamos de subvenciones y de ayuda que podamos rescatar de otras administraciones. El objetivo principal de este equipo de gobierno es que la gente viva bien en nuestro municipio, que todo el mundo se sienta integrado, que todo el mundo tenga posibilidades de ir a todas las instalaciones que tenemos en nuestro municipio, como ha posibilitado este programa, ¿no? Y ese es el objetivo principal de nuestro trabajo a diario, el facilitarle la vida a los ciudadanos de nuestro municipio. Todos los participantes agradecieron al equipo de políticas sociales el trabajo realizado, donde más de una veintena de niños y niñas del pueblo gitano han participado. Cartaya celebra este viernes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Villa la gala bianual de honores y distinciones, en la que va a reconocer a personas y colectivos de la localidad cartayera. Cartaya celebra este viernes la gala bianual de honores y distinciones que organiza el Ayuntamiento de la localidad, en la que se va a reconocer la impagable labor de personas y colectivos que siempre están o han estado al servicio de la sociedad. Una gala que se enmarca dentro de los actos en torno a la festividad de San Sebastián, patrón de Cartaya. La alcaldesa Pepa González Bayo visitó los estudios de Radio Televisión Cartaya y desgranaba así el acto que va a tener lugar este viernes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Villa. Normalmente se venía reconociendo a una persona por cada uno de los galardones, y en este año hemos metido, pues, dos personas, ¿no?, en hijo predilecto y dos personas en medalla de la villa. ¿Por qué? Porque teníamos muchas solicitudes, teníamos que reconocerle esa gran labor silenciosa que ha hecho esta vecina de Cartaya, que ya es mayor. También ocurre que cuando la gente solicita muchas veces el que sea homenajeada, la mayoría piensan en hombres. El pleno extraordinario da luz verde presupuestaria a la obra de la calle Otero y también acuerda la creación del Museo de Agricultura y Pesca. Luz verde presupuestaria a la obra de la calle Otero y la creación del Museo de la Agricultura y la Pesca. El pleno aprueba dotar presupuestariamente estos dos proyectos muy importantes y necesarios para que Cartaya siga avanzando, señalan la alcaldesa Pepa González Bayo y los tenientes de alcaldesa David Calderón e Israel Medina. Las obras de reparación de la calle Otero, que ya están en marcha, suponen una inversión municipal de 60.000 euros, que se suma a la subvención aportada por el Gobierno de España para la realización de la misma. Forma parte de las obras que se están realizando en el municipio para restablecer y mejorar las infraestructuras tras los daños de la Dana.
es un tema más, digamos, de día a día, es haber traído a este pleno la obra de la calle Otero, una obra tan necesaria que los vecinos estaban pidiéndola. Dos modificaciones presupuestarias para dos proyectos que son importantes y reflejan un poquito la gestión pública, cumpliendo compromiso tras compromiso de este equipo de gobierno. En el primer caso se debe un imprevisto a aquella dana que hizo tanto daño en Cartaya y que este equipo de gobierno ha tenido que ir trabajando día a día, semana a semana, mes a mes, hasta final de mandato para que todo vuelva perfectamente a la normalidad. En el segundo de los casos se trata de un centro de interpretación de un museo de la agricultura y la pesca, nuestros dos principales motores económicos, los dos principales motores económicos del municipio junto al turismo. La adquisición del inmueble contiguo al Centro Cultural para abrir un Museo de la Agricultura y la Pesca situará a Cartaya como el primer municipio de la provincia con una instalación cultural y turística de estas características. Las modificaciones presupuestarias necesarias para desarrollar estas iniciativas han sido aprobadas con el voto favorable del equipo de gobierno municipal. La obra del museo que vamos a poner en marcha en breve, en esta primavera, para Cartaya, que nos vamos a convertir en el primer municipio de la provincia de Huelva que tiene un museo dedicado en exclusividad para la agricultura y para la pesca. En cultura tenemos que apuntar que Imanol Arias llega al Centro Cultural de la Villa el sábado 4 de febrero con la obra Muerte de un viajante, basada en la conocida novela de Arthur Miller. Las entradas desde 16 euros se pueden adquirir en el propio teatro o en la plataforma ticketentradas.com. Imanol Arias llega a Cartaya con Muerte de un viajante. El teatro del Centro Cultural de la Villa acoge el próximo 4 de febrero a partir de las 21 horas esta obra basada en la conocida novela de Arthur Miller a partir de una adaptación de Natalio Grueso y dirigida por Rubén Schumacher. Las entradas desde 16 euros se encuentran a la venta en la taquilla del Centro Cultural de la Villa o a través de la plataforma ticketentradas.com. Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su carrera profesional a la empresa para la que trabaja. Su único objetivo es darle una vida mejor a su familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los que quiere inculcarle la ambición por triunfar y progresar en la escala social. Trabajador infatigable, ahora con 63 años, exhausto y agotado tras una vida sin descanso, ve cómo su posición en la empresa se tambalea. Sus ventas ya no son lo que eran y su productividad cae en picado, lo que provoca que la relación con sus jefes se haga insostenible. Su matrimonio tampoco va bien y a la relación con sus hijos esconde un antiguo secreto que les llena de resentimiento y que amenaza con destrozar la estabilidad familiar. Todo ello le lleva a una espiral de depresión y autodestrucción, en la que su único apoyo es su abnegada esposa, la única que parece entenderle. A medida que se complican los acontecimientos y sus sueños se desvanecen, todo se precipita hacia un final trágico al que el vencido viajante parece inexorablemente abocado. Las tablas del teatro acoge la presentación de los actos de carnaval de Cartaya y tanto la alcaldesa Pepa González Bayo así como la concejala de festejos y juventud Saray Oria animan a la ciudadanía a participar para poner a las fiestas de la alegría de la localidad en el lugar que le corresponde. La alcaldesa Pepa González Bayo y la concejala de festejos y juventud Saray Oria han presentado sobre las tablas del teatro del Centro Cultural de la Villa, acompañadas de representantes de agrupaciones locales y una amplia representación del equipo de gobierno, la presentación del cartel del carnaval que anuncia un intenso calendario festivo que dará comienzo el 17 de febrero. La idea de este equipo de gobierno es luchar y por recuperar nuestro carnaval. El carnaval es la mayor expresión de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos, donde cantamos, donde bailamos, donde nos divertimos y donde se expresan las críticas amables de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que nunca, nunca se debe de perder el carnaval. El carnaval es libertad, el carnaval es unión, el carnaval tiene muchos valores, porque como comentaba con estos chicos que llevan trabajando, me comentaban desde el mes de agosto, tiene entrega, tiene dedicación y sobre todo tiene amor a nuestro pueblo y también a mantener las costumbres de un pueblo como Cartaya, que ha llegado a tener uno de los mejores carnavales de la provincia de Huelva. La intención de esta alcaldesa y de todo el equipo de gobierno es cada año ir avanzando y animando a todo el mundo a que participe en el carnaval.
Hoy vamos a hacer una presentación de todas las actividades que vamos a tener durante el mes de febrero. Y desde aquí, desde la oportunidad que me dais los medios, a animar al pueblo de Cartaya a participar en cada una de ellas. Agradecer a todas las personas que conforman las chiringotas y comparsas y también cuarteto, que tenemos este año un grupo más. Agradecerle ese trabajo, ese esfuerzo y ese cariño que le ponen al carnaval, porque sin ellos sería imposible tener carnaval. Y decirle que el ayuntamiento siempre va a estar para apoyarlo y siempre vamos a potenciar que ellos estén. Así que gracias y desear que todos y todas participéis en el carnaval 2023. La tradicional gala del carnaval a partir de las 21 horas con las cuatro agrupaciones locales será uno de los puntos fuertes en el Centro Cultural de la Villa. De aquí damos el pistoletazo de salida con el día 17, viernes 17 a las 9 de la noche, nuestra gran gala del carnaval. Este año tenemos cuatro agrupaciones, tres agrupaciones locales y un cuarteto de jóvenes, en el cual nos acompaña aquí una mayoría. Y agradeceros vuestra participación, colaboración con el ayuntamiento, por supuesto, y que trabajemos juntos, que eso es importante para darle a nuestro pueblo, ¿no?, que es animar a la gente, sobre todo la gente joven, que eso es bueno. Bueno, seguimos con el día 17 la gala del carnaval. El 18, sábado, tenemos también en el parque infantil de la calle Noria, donde está el amanecer, tendremos también un día de ocio carnavalero para los más pequeños y también actuarán nuestras chirigotas locales. También tenemos con la colaboración del Centro Cultural del Área de Cultura el día 18 un teatro también de tema de carnaval, a la que invitamos que la gente, por supuesto, que participen. Y bueno, vamos a tener dos fines de semana completo de tema de carnaval y se lo vamos a dedicar exclusivamente al carnaval. Y el día 19 no puede faltar el domingo la chochá con la colaboración del casino del sitio, que será la Plaza Redonda, a partir de las 12 de la mañana, en la que tendremos también actividades infantiles, también en nuestras agrupaciones locales también actuarán y pasaremos un día en grande, por supuesto. Y el siguiente fin de semana, 24 y 25, el 24 viernes se lo vamos a dedicar al Rompido, el pasacalle del Rompido, y también el 24 también tenemos en la plaza Fuente Vieja, tenemos día de ocio infantil carnavaleando para los más pequeños, también nos acompañarán las agrupaciones y actuarán y estaremos una tarde a partir de las 4 de la tarde para los más pequeños, para todos en familia. El día 25, sábado, tenemos nuestro gran pasacalle, el que llevamos varios años después de la pandemia, lo hemos retomado con muchas ganas, en la que tendremos también, por fin, hace tiempo que nos lo están pidiendo y nosotros, por supuesto, somos comprometidos y queremos la elección de las reinas y las damas del carnaval, que la haremos desde el área de juventud. Hemos abierto una inscripción que queda abierta a partir del día 23 hasta el 6 de febrero para que todas aquellas chicas y chicos a partir de 16 años puedan inscribirse en el mercado municipal, en la primera planta, que podrán inscribirse presencialmente o por el número de teléfono del área de juventud, en el cual le vamos a dar publicidad en el cartel, que vaya a haber teléfono. Y bueno, y de ahí haremos un sorteo público para escoger nuestras damas y las reinas del carnaval. Así que animar a todos y a todas a que se inscriban, a que participen y entre todos hacemos pueblo y hacemos carnaval. Uno de los miembros del cuarteto, José Ángel Díaz Soria, que actuará en el teatro, dejaba sus sensaciones en la presentación del carnaval cartallero. Yo, por lo menos, al menos la veo en auge. Va en ascenso, porque estos años pasados nos ha costado más años salir, algunas agrupaciones, hemos sido tres, dos, dependiendo del año. Y este año, al habernos echado hacia adelante, hacia la calle, nosotros, al salir, pues creo que podemos dar un impulso más a lo que es el pueblo a la hora de sacar el carnaval. En tema de calle, yo creo que el pueblo siempre nos ha apoyado, siempre ha estado respaldado, siempre ha sido un pasacalle para mí animado. Ha tenido sus menos y sus más, como en todo, pero yo ahí lo veo en un momento estándar, que o sale bien o sale mal, unos tienen quejas, otros no, otros disfrutan, otros prefieren estar en otros lados, pero al menos yo, por mi parte, lo veo bien, que el pueblo salga a la calle, se disfrace y nos apoye en todo eso.
Además, el teatro acogerá el 18 de febrero la actuación del grupo carnavalero Jazz on Fire de Kai Beach, un espectáculo organizado por el Área de Cultura, donde se fusiona el humor y el carnaval con cinco de las caras más conocidas del carnaval y el humor gaditano: el Lobe, Cabra, Lolo, Joselito y Javi Aguilera. Finalmente, desde Juventud han anunciado que este lunes 23 de enero se abre el periodo de inscripción de Reina y de las Damas del Carnaval hasta el día 6 de febrero. Todas aquellas personas interesadas pueden solicitarlo de manera presencial en el Espacio Joven, en la primera planta del edificio del Mercado Municipal en la calle Convento, o bien a través del WhatsApp en el número 620-48-30-37. Y hablando de turismo, Cartaya renueva la Q de calidad turística y eso pone de manifiesto el excelente trabajo del equipo de gobierno y los trabajadores técnicos municipales. El destino Cartaya sigue de esta forma en el primer plano del escaparate en el aspecto turístico. Cartaya renueva la Q de calidad turística de la Oficina de Turismo del Rompido. La alcaldesa Pepa González Zemballo y el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo David Calderón destacan en la gala de entrega de los prestigiosos en distintos que se celebra en Madrid el compromiso del Ayuntamiento por el desarrollo de un turismo sostenible y por la excelencia del destino. El distintivo reconoce, según los responsables municipales, el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento a través del área de turismo. De esta forma, Cartaya y sus destinos siguen estando en el primer plano de la actualidad turística, algo que en los últimos tiempos han destacado diferentes publicaciones especialistas en el tema a nivel nacional e internacional. Esas publicaciones destacan sobre todo el respeto por el medio ambiente, la sostenibilidad basada en el crecimiento, pero sin descuidar las raíces y la gastronomía, uno de los principales impulsos para atraer cada vez a más turistas durante todo el año. Hablamos ahora de historia porque la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, y los concejales de Cultura de Fuentes de Andalucía, Luis Conde, y de Cartaya, Lola Carro, han inaugurado la exposición Alarifes Ruiz Florindo, arquitectura barroca desde Fuentes de Andalucía, en el Centro Cultural de la Villa, que se puede visitar hasta el próximo 3 de febrero. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, y los concejales de Cultura de Fuentes de Andalucía, Luis Conde, y de Cartaya, María Dolores Carro, han inaugurado la exposición Alarifes Ruiz Florindo, arquitectura barroca desde Fuentes de Andalucía, que puede visitarse hasta el 3 de febrero en el Centro Cultural de la Villa, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Así se manifestaba la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, en la inauguración de la muestra. Para nosotros el convento es nuestra insignia, es uno de los buques insignia de Cartaya, por lo cual trabajamos, lo mimamos, lo utilizamos de imagen, y sumarnos a este convenio que firmamos hace unos meses era para nosotros una prioridad, participar con vosotros. Porque ya Cartaya está unida a Fuentes de Andalucía, lo hemos hecho a través de los vecinos y vecinas que eligieron Cartaya para vivir, para convivir, y en la que tenemos una magnífica relación. Somos hermanos, entonces en el momento de que somos hermanos, pues los pueblos tienen que serlos también, ¿no? Agradecer al trabajo que hacéis desde el área de cultura de Fuentes de Andalucía y desde el área de Cartaya, porque sé que estáis trabajando coordinado y eso para una alcaldesa es tranquilidad. Y bueno, invitar a todo el mundo a que venga a ver esta magnífica exposición que ha sido realizada por la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, que es una exposición que nos transmite muchísima información y que nos hace un recorrido por el trabajo de estos arquitectos que nos pone en situación del momento en que vivieron y también en por qué nuestra torre del convento pues es como es, ¿no? Así que invitar a todas las personas que nos ve a través de Canal Costa, de Radio Cartaya y de los medios que tenemos aquí, a que no se pierdan esta magnífica exposición, porque saldrán muy contentos. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado porque esto sea una realidad. La muestra propone un viaje al siglo XVIII de la mano de la saga familiar de Alarifes Ruiz Florindo, una saga de arquitectos o maestros de obras naturales de Fuentes de Andalucía,
cuyo legado del que forma parte la reconstrucción del convento mercediario de Cartaya y su torre, obra de Antonio Ruiz Florindo, marcó la arquitectura barroca rural andaluza. En su memoria, el Ayuntamiento fonteño ha puesto en marcha, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya, el Año Florindo, en torno al cual se están desarrollando actividades culturales conjuntas en los municipios de Andalucía Occidental, donde aún se conservan ejemplos de la obra arquitectónica de estos alarifes. El concejal de Cultura de Fuentes de Andalucía, Luis Conde, por su parte agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya y se mostró encantado de esta participación conjunta. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de esta bella villa por apoyar la iniciativa que hace no mucho realizamos, la efeméride de nuestro año Ruiz Florindo. Adhiriéndose sin dudarlo y tratándonos también en el día que visitamos, como he dicho antes, esta ciudad. Y firmamos ese convenio de colaboración. También agradecer que el Ayuntamiento de Cartaya haya contado con esta exposición que hoy se inaugura, para que forme parte de esta celebración, de este edificio que construyó nuestro paisano, el alarife Ruiz Florindo. Para nosotros es un placer seguir los pasos del maestro alarife, de Antonio, si no me equivoco, y estar presente también en esta efeméride, este cumpleaños de un edificio tan singular y tan significativo para los cartayeros. Por su parte, María Dolores Carro, concejala de Cultura del Consistorio Cartayero, animó a la ciudadanía a disfrutar de esta exposición basada en el excepcional trabajo de investigación de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Olero Lobato y Fernando Quiles García. Ampliamos ya la información al marco provincial y tenemos que comenzar hablando de que los médicos onubenses abortan la amenaza de huelga prevista para este viernes después del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz. Sin embargo, otros sindicatos se han desmarcado del acuerdo y sostienen que lo acordado no arregla de ninguna manera los problemas de la sanidad pública andaluza. Los médicos onubenses no irán a la huelga este viernes después de que la Junta y el Sindicato Médico Andaluz hayan alcanzado un acuerdo sobre la atención primaria, mediante el mismo centrado principalmente en la limitación horaria de las citas y en el compromiso de los médicos de atender las citas pendientes por la tarde con una serie de incentivos, queda desconvocada la huelga. Los términos del acuerdo son que Salud acepta la petición del sindicato de que los médicos atiendan a 35 pacientes por la mañana en primaria y 25 en pediatría, y que por la tarde lo hagan con un número limitado de citas pendientes a cambio de incentivos, según detalló este miércoles en la consejera, quien agradeció el compromiso de los profesionales con los pacientes y con la salud de los andaluces. En este sentido, conviene añadir que el número limitado de pacientes que atenderán los médicos de familia por las tardes será de 25, mientras que la atención pediátrica de la tarde está pendiente de realizar un porcentaje que fije el número exacto. Por el contrario, algunos sindicatos se han desmarcado del acuerdo, aduciendo que las medidas adoptadas no arreglan los graves problemas por los que atraviesa la sanidad pública. La tasa de absentismo laboral del tercer trimestre de 2022 en Andalucía se situó en el 6%, una décima más que el año anterior. Las ausencias se dieron especialmente en el sector servicios. La tasa de absentismo laboral del tercer trimestre del 2022 en Andalucía se situó en el 6%, una décima más que el año anterior. Así lo sostiene el último informe de expertos en análisis del mercado de trabajo, que explica también que la media española estuvo en el 6,7%. El informe también explica que en el caso de absentismo por incapacidad temporal, por enfermedad o accidente laboral, en nuestra comunidad autónoma fue aún menor y estuvo en un 4,5%. Ambos porcentajes crecieron una décima a lo largo del último año. El informe también explica que en la comunidad autónoma andaluza estas ausencias al trabajo se dieron principalmente en el sector servicios, que en los últimos meses del pasado año fue de un 6,12%, creció en 2,12 puntos porcentuales en un año, siendo el único sector en el que aumenta. En el otro extremo de la balanza se encuentra el sector de la construcción, en el que el absentismo rondó el 3,8%. Por su parte,
parte, el sector industrial se ubicó en el intermedio 5,9%. Luto en el Sporting de Huelva y en general en el mundo del fútbol onubense por la repentina muerte de la jugadora de 15 años estrella Martín Rasco en su domicilio de Ayamonte. El Sporting ha suspendido los entrenamientos y los partidos de este fin de semana. El Sporting Club de Huelva y el mundo del fútbol en general está de luto. Momentos difíciles en los que vive en estos momentos el club onubense, que ha informado de la repentina muerte en la mañana de este miércoles de su jugadora estrella Martín Rasco. Estrella pertenecía a los escalafones inferiores, la futbolista de categoría cadete y habitual de las convocatorias de la selección provincial sub-15 femenina, nos ha dejado hoy en su localidad natal de Ayamonte, dejando un profundo pesar en su familia, amigos y todo el club, reza el comunicado emitido por el club. Una vez conocida esta luctuosa noticia, el Sporting de Huelva ha suspendido los entrenamientos de esta semana de la cantera y el que debía completar el primer equipo. También han quedado aplazados los encuentros de los escalafones inferiores de esta semana y se ha solicitado también el aplazamiento del partido de la Liga F en Sevilla. Tres iglesias de Algeciras son atacadas por un individuo, Yasinka, que provoca la muerte del sacristán Diego Valencia y deja varios heridos de gravedad. El ataque está siendo investigado como acto yihadista. Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, falleció ayer en un ataque investigado como yihadista contra tres iglesias de Algeciras, en el que el padre Antonio Rodríguez, párroco de la capilla de San Isidro, resultó previamente herido de gravedad. El supuesto autor de estas agresiones, Yasin K., fue detenido en las inmediaciones de la Plaza Alta por la policía local y puesto en manos de la Policía Nacional cuando todavía portaba un machete de grandes dimensiones con el que perpetró los ataques. En San Isidro, el detenido entró en la capilla y golpeó algunas imágenes con el enorme cuchillo y vestido con una chilaba oscura. El párroco intentó echarle y una vez fuera se volvió hacia él y le apuñaló en el cuello. Según testigos presenciales del suceso, en la iglesia de La Palma el hombre entró gritando cuando estaba finalizando la Eucaristía sobre las 7:30 de la tarde. La recorrió tirando al suelo con el machete imágenes, cruces y velas, incluso subiendo al altar mayor del templo. En ese momento el sacristán del templo le conminó a abandonar la iglesia y el agresor comenzó a amenazarle. Cuando estaba saliendo por la sacristía, amenazó a dos mujeres, momento en el que el fallecido le instó a marcharse, siendo perseguido por el presunto asesino. Según los testigos, el fallecido salió corriendo hacia la Plaza Alta con una herida en el abdomen y allí fue alcanzado por el agresor. Tras caer al suelo el sacristán, el individuo lo golpeó con un machete en la cabeza hasta causarle la muerte. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha dicho este miércoles que las obras de acceso al Chare de la Costa comenzarán en primavera. La subdelegada ha pedido a la Junta de Andalucía que cumpla con su parte y repare el edificio. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha destacado este miércoles que ya hay una empresa adjudicataria del contrato de obras Autovía A49 del Quinto Centenario, vía de servicio, acceso al centro hospitalario de alto rendimiento de la costa occidental de Huelva, situado en el término municipal de Lepe, y le ha pedido a la Junta de Andalucía que cumpla con su parte. A pregunta de los periodistas en rueda de prensa, la subdelegada del Gobierno ha señalado que ahora faltan los últimos retoques administrativos para el comienzo de estas obras, que espera comiencen antes de primavera. En este sentido, Parralo ha apuntado que el Gobierno de España ha cumplido con su parte y que ahora espera que la Junta de Andalucía se ponga las pilas y trabaje en la reparación del edificio, en equiparlo y en llenarlo también de recursos humanos. Esperemos que pronto podamos tener un hospital público, que es lo que necesita la costa, ha concluido la subdelegada. Y en deportes, el Cartaya se quiere centrar después de una semana que está resultando algo convulsa por la salida de Antonio Molina en el partido del domingo a las 5 de la tarde en Córdoba ante el Ciudad de Lucena. El Cartaya tendrá la importante baja de Francis Ruiz por sanción y recupera a Miguel Fernández. El partido lo dará en directo Radio Cartaya. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. ¿Quieres casarte conmigo? Ike Pérez Fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural.
Capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocer. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya, y en avenida José Fariñas 67, Huelva. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya, informativo local, presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Huelva las temperaturas se mantienen sin cambios o en descenso. Máximas de 15 grados en Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Cartaya. 14 en Huelva y Punta Umbría. 8 en Aracena. En cuanto al cielo, estará nuboso, sin descartar las precipitaciones débiles y ocasionales al final del día, que serán en forma de nieve por encima de los 800 metros. En cuanto al viento, será de componente norte. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso, con heladas débiles en las sierras. Máximas de 16 en Huelva, 15 en Isla Cristina, Punta Umbría y Cartaya, 14 en Ayamonte y Lepe, 9 en Aracena. Las mínimas de 4 en Isla Cristina y Punta Umbría, 3 en Huelva y Ayamonte, 2 en Lepe y Cartaya, 0 en Aracena. En cuanto al cielo, estará poco nuboso o despejado mañana. Los vientos serán de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos llegando literalmente a la estación término de este informativo, pero antes de firmar justamente debajo, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya pone en marcha nuevas actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno de la Ribera. La Casa de Cultura de Cartaya acoge la presentación del proyecto de intervención comunitaria para la promoción social de la infancia y de la adolescencia gitana. Cartaya celebra este viernes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Villa la gala bianual de honores y distinciones, en la que va a reconocer a personas y colectivos de la localidad cartayera. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo para la información. Así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Manolo Cabezuelo fue el jefe de todas las operaciones. Hoy, como cada día, también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio desde Cartaya. Buenas tardes.